you <sighs> Hola, señores. buenas tardes qué tal están vamos a comenzar con, con la charla que tenemos para hoy en la tarde hoy tenemos la charla de nuestro capítulo número 13 que sería el capítulo sobre eh, sobre multicast vea que eh, este capítulo eh, no, no incluye laboratorios le hemos incluido cuatro laboratorios opcionales esos laboratorios diríamos son de verdad señores muy ilustrativos con el tema de, de multicast, ya que es un tema que de verdad no lo pueden eh, ver en cualquier lado, incluso los laboratorios como que hacerlos tampoco es tan sencillo, pero eh, de igual manera vea que incluimos cuatro laboratorios, ya los vamos a revisar en un momento. Además le, de la presentación 13-14. Eh, vea que le incluimos esta presentación, que es la que tenemos aquí enfrente, ya que me parece una, una presentación, diríamos, más didáctica, con, con más ejemplos, diríamos, más material eh, del que traen humildemente el capítulo 13, porque el capítulo 13 casi que no trae nada, incluso capítulo 13, 14 son la, eh, capítulos totalmente teóricos. Entonces, en ese sentido, vamos a, a tratar la manera de echarle la mano. Vamos a incluir esta presentación. Que es una presentación que se incluyó en, en uno de los Cisco Live. Los Cisco Live son, son eventos que se dan una vez al año, dependiendo de la zona horaria, y son eventos en donde se dan un, bastantes charlas técnicas. Y dentro, dentro de las charlas técnicas de este Cisco Live encontramos la presentación de multicast. Así que vamos a, a trabajar ese, ese tema hoy en la tarde. Antes de continuar. El sistema me informa que les mandó un correo a las personas que están atrasadas con sus laboratorios para que se pongan al día, así que por favor vayan poniéndose al día con los laboratorios si es que no están al día. Por favor, igual con sus exámenes, por favor. Muy bien, vamos a comenzar con la presentación. La presentación de, de Multicast realmente es una, una presentación, diríamos, eh, diferente, ya que el tema no es un tema que sea tan cómodo para todos nosotros, incluso... Nosotros, como, como catedráticos o ustedes como estudiantes, pues la verdad no es un tema que sea tan cómodo de presentar. Primero, porque el material, como que no nos ayuda tampoco, no nos echa la mano con, con laboratorios. Además, el material es muy, diríamos, generaliza mucho con respecto a multicast. Entonces, lo que vamos a intentar nosotros hoy en la tarde es dar datos muy, muy con, concretos y aterrizar el tema de multicast porque de alguna manera para nosotros como ingenieros en telecomunicaciones debe ser un tema manejable. Y les puedo comentar, eh, dentro de las diferentes, eh, diferentes certificaciones que tiene Cisco, pues ya vieron ustedes que es SNA, SNP, tiene wireless, tiene voz sobre IP, tiene seguridad y bueno, un montón de cosas. En el caso de SNP, es una de las certificaciones a las cuales Cisco les ha hecho o les ha implementado bastantes cambios, cambios. Para, para mi particular forma de ver, han sido demasiados los cambios. Cosas como, por ejemplo, al principio eran cuatro módulos de CSNP. Al principio. Me recuerdo que era routing, ya les comenté que era switching, era remote access y, por último, troubleshooting. Eran cuatro, cuatro cursos. Posteriormente, eh, cambiaron a tres. Eh, se quitó remote access, quedó routing, switching, troubleshooting. Y así desde hace rato, más o menos, desde hasta el año pasado, a mediados, más o menos, todavía se, se mantenía esa línea. Y desde más o menos en noviembre del año pasado para acá, la línea eh, cambió a ser únicamente dos, dos exámenes de certificación para CSNP. El tema de Encore Technologies y el tema de Advanced Routing, que es el siguiente módulo. En el caso de incluyendo dentro del tema de CSNP. Obviamente, como ya vieron ustedes, hemos hablado de switches y dentro de ese tema podríamos pensar que son los equipos que más cambios han tenido. Originalmente, cuando comenzamos a trabajar con switches, trabajábamos con, con, el, con otro sistema operativo. Era un sistema operativo set base, así es como se le llamaba. Y lo complicado es que teníamos que aprender a utilizar ese sistema operativo y el iOS y era un poquito complicado manejar esas, esos dos mundos porque tenían que ser mundos compatibles. En el caso de, de multicast, que es el tema del capítulo número 13, es un tema que, que es complicado, porque se cuenta que debe ser un tema que de alguna manera tiene que ser compatible con todo lo que hemos trabajado desde el principio de CNA, con temas de IP y las diferentes, eh, diferentes formas de entregas de información, porque recuerde que tenemos unicast, tenemos multicast, tenemos broadcast, tenemos enicast. Entonces, multicast es uno de tantos mundos que existe en el tema de transferencia de información. Ahora, en el caso de multicast, no todas las personas tienen acceso a trabajar multicast porque es un, un tipo de, digamos, un, un rol dentro de las telecomunicaciones que no todas las empresas lo tienen. Hoy en día... Eh, dentro de la ventaja para nosotros es que dentro de los service providers ya existe, ya existe ese rol, el rol de la necesidad de la implementación de multicast. Y de hecho, usted y, y al menos yo también, sin, sin caer en la conciencia de que lo usamos cada vez más, eh, más seguido, pues ustedes y nosotros tenemos acceso a aplicaciones multicast de diario, aunque nosotros no, no caigamos en la cuenta. O no tengamos la conciencia de que estamos trabajando con multicast. Entonces vamos a ir eh, desmenuzando el tema, eh, tratando de, de poder ir entendiendo la necesidad y cuál es el, eh, nuestro rol dentro del mundo del multicast. Eh, ¿Por qué les comenzaba a, a mencionar la historia de SNP y los switches y los cambios? Bueno, desde más o menos, les puedo comentar desde hace más o menos unos 10 años. Eh, Tales son un poquito más. Existía el tema de multicast dentro de la certificación de CSNP. Más o menos hace entre 8 y 9 años lo quitaron. Cisco de golpe quitó multicast de la certificación CSNP. Incluso originalmente en CSNA, eh, venía, venía un capítulo exclusivo para multicast. Originalmente nosotros trabajábamos multicast y, y nos desempeñábamos mucho con, con laboratorios escenarios multicast. Eh, hoy en día, pues eh, en la nueva certificación de SNP en Core Technologies ya se incluye nuevamente el tema de multicast. Entonces es como, como un ir y venir en el, en el tema de multicast y, y, y muchos se preguntarán, bueno, si lo quitaron, ¿por qué lo quitaron? O porque si lo restauraron, ¿por qué lo restauraron? Entonces vamos a tratar de, de ir entendiendo el porqué de esa situación, ¿de acuerdo? Así que espero que que me, me, puede, me pueda dar a entender sobre este tema que realmente no es, no es tan sencillo de, de ir desmenuzando, que es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces comenzamos con el tema de introducción a IP Multicast. Aquí en la presentación se mencionan otras charlas que pueden ser de, de, de afinidad con el tema de Multicast, donde tenemos multi, eh, multi, eh, Multicast VPN. Tenemos también eh, BGP sobre, sobre multicast. Tenemos eh, routing y switching en la práctica sobre multicast. Y bueno, tenemos varias charlas por ahí. En la parte izquierda están los códigos, los códigos de esas charlas, por si alguno de ustedes les llama la atención verificar esas charlas y complementarlas con lo que estamos haciendo hoy en la tarde. Así que son charlas, diríamos, complementarias sobre el tema de multicast. En, en esta presentación, pues, eh, uno de los de las, eh, digamos, las, la, la pers, la, de la, dentro de las perspectivas que, que existe dentro de la industria de telecomunicaciones, la mayoría de personas, pues, eh, piensan que Multicast es un tema complicado, es un tema duro, es un tema así como escabroso, ¿verdad? Jaro, Scari, como dice por aquí, duro de, de entender, duro de explicar, pero la verdad de las cosas es que no, no están así. Una de las grandes ventajas de multicast hoy en día es que recuerde que si en algún momento necesitamos migrar a IPv6, recuerde que en IPv6 ya no existe la transmisión broadcast. Quiere decir de que eh, si no existe broadcast, algo está sustituyendo a broadcast, que en este caso es multicast. Así que es un tema que pues, en, tal vez en días futuros va a ser un, un tema de diario. Y que deberíamos nosotros de poder entender y de explicar cómo es que funciona eh, multicast. eso es parte de, las, de los escenarios que busca esta presentación. Poder entender, poder entender cuál es la función de multicast dentro del de tema de las telecomunicaciones. Dentro de la agenda, vea que vamos a incluir primero los fundamentos, por supuesto. Vamos a hablar acerca de SSM. Source Specific Multicast vamos a hablar de Multicast Bidireccional vamos a hablar de Any Source Multicast vamos a hablar también de ASM Multicast redundante con el, con el eh, Rendezvous Point ¿verdad? que por cierto diríamos que en el mundo de las telecomunicaciones la palabra diríamos eh, eh, más romántica que van a encontrar ustedes dentro de este mundo es Rendezvous Rendezvous Point que es un concepto que se incluye dentro de multicast y recuerda que rendezvous es una palabra francesa que significa un punto de reunión entonces eso es lo que más o menos trata de, de homologar el tema del rendezvous point dentro de multicast eh, y por último tenemos multicast a nivel de capados el resto de los temas no los, incluiremos, no los incluiremos dentro de la presentación porque son temas que, que quedan fuera del scope de ese CNP. Dese cuenta que dentro del Geek mirror, pues está como en el en arribita de la primera raya, ¿ver? así que una de las, de las cosas que podemos mencionar es que no cualquier persona fuera del ámbito de, de, en el que nosotros nos, nos desenvolvemos, cuando hablo de nosotros estamos hablando de ustedes y nosotros, eh, pocas veces las personas que no se desenvuelven en temas de multicast lo comprenden o saben de qué se trata, ¿de acuerdo? Así que es una de las, de las eh, buenas cosas que incluye ahora la nueva certificación de, de CCNP. Antes de comenzar, quisiera ver su, su percepción con respecto a multicast. ¿Dónde creen ustedes que están relacionados o, o, o con qué tecnologías creen ustedes que están? que multicast llega hacia ustedes en alguno de las de las no sé de los quehaceres diarios con su teléfono o en su casa que en algún momento tengan ustedes contacto con multicast que nos puedan contar y así me sirve como una retroalimentación para dar ciertos ejemplos adicionales entonces qué tecnologías creen ustedes que cercanas a nosotros eh, así cotidianamente tienen tecnologías múltiples incluidas. Eh, yo creería que en la, estas reuniones virtuales... ¿verdad? Ok. Utilizan múltiples ya que están haciendo el, el traslado de la información de un punto a unos cuantos, no a todos. Ok, ok, eh, me parece. Ahí donde se está utilizando. Me parece bien. Entonces, quiere decir que, que tal vez muchas personas no han caído en la, en, a la, a la, en, en la cuenta de que... Realmente muchas de las actividades en tiempo real que hacemos a diario definitivamente es utilizando multicast, tiene usted toda la razón, ¿verdad? Quiere decir de que eh, en, en actividades como las que estamos haciendo, multicast es fundamental, ¿verdad? Ahora, gracias a su, a su intervención, les podría preguntar, ¿creen ustedes que se podría sustituir con broadcast? Si ¿Sí es que tenemos la idea de que está haciéndose por medio de multicast. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Entonces vamos a ver qué ventajas tiene multicast contra transmitirlo en broadcast, ¿de acuerdo? Buenísimo, buenísimo, Fred. No sé, tal vez um, igual, de igual manera, Freddy, Ruth, Ana, no sé, tal vez alguna otra tecnología crean ustedes en donde nos acerquemos al uso de multicast hacia diario. ¿En qué actividades creen ustedes? O, o que tal vez alguna 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 solución que tengan en su casa o en su teléfono donde utilicen multicast, no sé. A ver. ¿Dónde creen ustedes que están usando multicast? Multicast no utilizarían la, los, bueno, las telefonías para mandar mensajes solo a, por ejemplo, las telefonías para mandar me dijo? Los mensajes, por ejemplo, cuando llegan de Claro, te... Claro Club te da... Ah, cómo no. Domino's Pizza o cosas así. <laughs> ah, cómo no, cómo no. Sí, podría ser también. Tiene toda la razón Ana, muy bien. Podría ser otra, otro ejemplo que podemos ver ahí, sí. Dese de cuenta que ese, ese escenario es un poco distinto al escenario anterior que habíamos dicho de las actividades en tiempo real como las videoconferencias, porque ese tipo de mensajería es eh, una sola dirección, ¿verdad? Es unidireccional, no es bidireccional. Pero sí, efectivamente, es una, una solución multicast, efectivamente, ¿verdad? Y les puedo pues añadir otra, si quieren ustedes. No sé si tienen ustedes televisión por cable y si tienen canales digitales. Pues los canales digitales que llegan hacia su casa se transmiten en multicast. ¿Han visto ustedes que, que, por ejemplo, no sé si, si les ha pasado que se les va el Internet y se van los canales digitales? Pues cabalmente porque van dentro del canal de datos, esos canales digitales, ¿verdad? O si, si tal vez, me imagino que también han sentido ustedes que baja el ancho de banda, no es que se corte el Internet, sino que baja el ancho de banda y comienza la imagen de los canales digitales a robotizarse o a pixelearse. Eso cabalmente porque, porque van en digital. Y es una, una transmisión en multicast también. Ahora, lo interesante ahí es que es una solución un poco distinta a la que decía Ana, porque dejen cuenta que es una, una solución ahí, aunque todavía no esté implementada la solución, es una solución bidireccional. En algunos casos, en algunas aplicaciones, eh, tal vez no, no se, aquí en Guatemala no se usa mucho, pero los señores de de los proveedores de servicio de, de telefonía y de televisión por cable y de internet, tienen la capacidad de poner un canal exclusivo en donde uno pueda sintonizar ese canal y pedir pizza, pedir hamburguesas, pedir, pedir comida y, y tener un alquiler de, de películas, por ejemplo. Usted podría alquilar, no sé, una de las películas que está en el cine, paga por alquiler, el alquiler por 48 horas pero vea entonces hay una hay una como es un canal digital bidireccional debería de haber una interacción de ida y vuelta esa es una aplicación también de, de multicast ¿verdad? así que dése cuenta que cada vez más el tema de multicast nos está alcanzando en temas de tecnología antes tal vez no, no era tanto pero pero to, sigue sigue funcionando desde hace rato no sé si ustedes eh, son aficionados tal vez a algún deporte y, y internacional digamos como por ejemplo el fútbol o el béisbol y usted podría pagar la suscripción de esos partidos, la transmisión de esos partidos en vivo por medio de internet. Entonces necesitaría usted suscribirse, descargar alguna herramienta de software que levante alguna aplicación y por medio de la aplicación poder estar viendo el partido en lugar de piratearlo o que sea, sino que verlo de forma legal. Así que bueno, en el mundo ideal la gente paga por ver sus cosas, ¿no, señores, en el mundo ideal ¿no? Y en el mundo ideal la gente paga por instalar su antivirus. Así que, así que ese mundo ideal existe. Existe, aunque muy pocas personas lo atiendan, pero, pero existe. Muy bien. Ahora sí, ya vamos entendiendo, vamos cayendo una cuenta de dónde es que utilizamos aplicaciones por medio de multicast. Bueno, miren ustedes que <coughs> tenemos aquí el ejemplo en donde eh, estamos confrontando la transmisión unicast versus la transmisión multicast. Les puedo contar, digamos, una historia. Hace más o menos unos, no sé si 8 o 12 años, en la universidad, eh, digamos, en, el, en, en época del, del, mundial, del Mundial de Fútbol, a mí se me ocurrió montar una tarjeta de recepción de, eh, de canales nacionales en una computadora. Y esa transmisión, lo que hice fue mandarlo en broadcast a la red de la universidad. Entonces yo ofrecía el, el servicio gratuito de poder ver los partidos de fútbol de, del Mundial. Me comuniqué con el departamento de Mídala, que en ese tiempo el director era otra persona, se llamaba Mike Aparecio, Y le conté pues mi iniciativa y, y le pareció maravillosa y él lo que hizo fue ofrecer un servidor para colaboración, colaboración a los estudiantes para que los estudiantes pudieran, pudieran sintonizar los, los partidos de fútbol mientras estaban en la universidad. Y lo que hicimos, lo que hice fue prestarle la, la tarjetita, lo instalamos en su servidor y todo muy bien. Todos viendo el partido y todo muy nice. Como cuando usted le pone una clave al Internet, esa clave en un, en un edificio se socializa de, de manera inmediata. Eso fue lo que pasó con ese ese servicio que montamos con el departamento de Media Lab y les puedo decir que en menos de unas tres horas ya había más de 500 estudiantes viendo los partidos de fútbol, era un éxito la cosa, imagínense si hubiéramos cobrado, bueno, un éxito rotundo, qué bueno. El problema, el problema que se dio es que conforme fueron añadiéndose receptores de la señal de los partidos de fútbol, la cosa se fue poniendo cada vez más lenta. Más lenta, cada vez más lenta, tan lenta como que, digamos, usted estaba viendo el partido de fútbol con el, los canales nacionales, había un gol y a los más o menos 3-4 minutos los estudiantes gritaban el gol. Entonces había un delay bastante alto. Y nos dimos cuenta de que era una de las, la aplicación y la idea era buena, pero eh, la tecnología que estábamos utilizando no. Si me pregunta qué servidor era, un servidor Microsoft, que sea, o sea, en ese sentido no estábamos mal. No es que Microsoft sea malo, pues no, no quiero decir eso, pero a lo que voy es que estábamos transmitiendo en únicas. En Entonces, miren lo complicado. Si teníamos nosotros un receptor, se creaba una copia de un frame directo hacia ese receptor. Perdón. Pero vea que si se unía un segundo receptor, el problema es que se generaba una segunda copia del mismo frame hacia esa otra computadora. Entonces, eso fue un, un gran problema porque a la hora de tener 500 computadoras recibiendo los paquetes, por cada frame se tenían que crear 500 copias. Pasa lo mismo en broadcast. Si tenemos un cliente receptor, ese cliente receptor va a tener una copia del frame exclusivamente para él. Entonces, si hay mil usuarios, se van a crear por cada frame mil copias. Dese cuenta que, para que tenga una idea, un frame equivale o lo que contiene un frame de datos son más o menos 5 milisegundos de audio, para que vean ustedes la fragmentación excesiva que se da. Más o menos con, cuando alcanzamos 550 usuarios, el servidor se cayó, ya no dio la talla, se, se apagó. Algo así como que agarró sus cosas y se fue algo así se, se enojó y se fue pues eh, más o menos eso pasó con el servidor entonces lo que hicimos fue fue montar el servidor en una aplicación multicast había una aplicación que no sé si existe todavía que valía la pena es más miremos miremos si existe todavía y se las puedo recomendar se llama no sé si ustedes la han oído es el Microsoft Encoder el encoder, Microsoft Encoder, ¿no no lo han oído? Eh, da, 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 Microsoft Encoder, parece que todavía está disponible por ahí en algún lugar. Ahora se llama Expression Encoder, se llama. Sí, cabal, así se llama ahora. Antes se llamaba Microsoft Encoder. Ese Microsoft Encoder es una, una herramienta que, de software que, que sirve para que usted pueda colocar. Imagínese, una, imagínese que tiene por aquí del lado del server, imagínese. Tiene algo así como, como esto. Va a tener usted a algo así. Va a tener una camarita. Una camarita y generando paquetes de video hacia la red de datos. Entonces, esa camarita, obviamente, la, lo que captura es análogo y la cámara, como es digital, la, los bits, los unos y ceros, se van a ir al servidor decodificados. Eh, va, a entrar, va a entrar el tren de unos y ceros y lo que hace el servidor con el encoder es utilizar un, una, una codificación de unos y ceros para poder comprimir esas imágenes. Y eso es lo que hace el encoder. Hay varias codificaciones. Entonces, eh, lo bonito del encoder es que uno le podía decir que se transmitiera en broadcast, en multicast, incluso en unicast, y le puede dar a usted... Cuántos usuarios tiene en el momento? Puede mandar información hacia los usuarios, como por ejemplo, le podía mandar. Le digo en tiempos pasados, porque ahora no, no he instalado el Expression, como para ver si mantiene eso. Pero lo bonito del encoder es que usted podría mandar. Imagínese que publicaba los partidos en un sitio como creo que hay un Chapín Chapín TV. No sé si ha visto que hay un canal, un, un, una página web de los canales nacionales. Y en esos canales nacionales hay hay marketing, entonces usted podía mandar esos mensajes de marketing, por ejemplo, tome la cerveza tal y, y lo podía poner de tal minuto a tal minuto en la transmisión, una cosa una estación de televisión, pues eso es lo que era el Microsoft Encoder, bien, bien nice. Y lo que hicimos cabalmente con el Microsoft Encoder, pues fue mandar la transmisión de, de esos partidos de fútbol y en el momento cuando hicimos la migración de broadcast a multicast pues la, el, el, el rendimiento fue increíblemente mejor. Llegamos a tener una audiencia más o menos de unos 3.000 mil usuarios en, en, en día pico y el servidor funcionando de maravilla viendo los partidos de fútbol, todos felices. La verdad que el Edén era en esa época en esa época la universidad, porque los estudiantes tal vez están desperdiciando tiempos de estudio para ver los partidos de fútbol, pero obviamente no fue una, una actividad, como diríamos, bajo de agua, sino que fue una actividad que, que fue totalmente autorizada y los estudiantes felices, eso sí, eso sí se les recomendaba que, que mientras estaban durante sus clases, que no entraran al sitio, ¿verdad? pero Y funcionó muy bien de maravilla. Así que esa es una de las tantas aplicaciones que nosotros podemos eh, utilizar con, con múltiples. Además de, de, de una cámara de video, usted podría, puede incluso buscar generadores de tráfico en multicast como para generar pruebas, pruebas de rendimiento. Eh, una de las herramientas que a mí me gusta usar más, se las puedo compartir, es el, es el IPERF. El IPERF es una herramienta, para mí, para mi, mi personal gusto de, de ver las cosas, es una herramienta maravillosa, mucha, el IPERF. Este Iperf es un generador de tráfico. Entonces lo bonito es de que no se instala, sino solo usted descarga el .exe, eh, monta un servidor y, y, y monta un cliente y puede comenzar a generar tráfico TCP, UDP y así puede hacer pruebas de saturación. Eh, el Iperf funciona realmente una, una de, de maravilla puede probar su el firewall por ejemplo si si detecta tráfico excesivo y un montón de cosas bonitas con con Lipper. entonces eh, a lo que voy es de que en nuestros usos en nuestros quehaceres dentro de la ingeniería de telecomunicaciones pues una de las recomendaciones es eh, probar probar multicast utilizando un generador de tráfico eh, otra cosa importante es que un router o un switch incluso puede funcionar como generador de tráfico también. Usted podría montarle el comando el ping, por ejemplo, un ping a una dirección multicast y automáticamente genera tráfico multicast. ¿verdad? Así que tampoco se necesitan herramientas que uno diga, no sé, tengo que invertir mucho dinero para generar tráfico multicast hacer mis pruebas como ingeniero en telecom telecomunicaciones porque no es así. Con un simple ping usted puede hacer sus pruebas de multicast. Los usos, pues ya vieron, ya ya hablamos de muchos usos. Otro de los usos que, que es interesante son las eh, actividades en tiempo real dentro de consolas de videojuegos, en donde usted mira las actividades de sus compañeros, se adentra en, a, en, a, en la historia y comienza a matar a los malos y bueno, y a generar puntos y qué sé yo, eh, realidad virtual. Eh, vea que son actividades mayormente en vivo. También esa es otra de las aplicaciones de, de multicast. En, en nuestros tiempos, multicast juega un, un rol bastante importante. Eso sí, los equipos deben de tener disponible la posibilidad de transmitir sus actividades en multicast. Ahora, eh, como, como hay proveedores de servicio que tal vez no tienen equipos que tengan la capacidad de poder manipular tráfico multicast. A veces se dan, se dan actividades que no necesariamente, que parecieran múltiples, pero no necesariamente son múltiples, como por ejemplo las actividades de WhatsApp. Las actividades de WhatsApp, usted podría generar un video en vivo eh, y hacer una, llama, una videollamada hacia, hacia varias personas al mismo tiempo. Eh, debería de ser una, una solución múltiples, pero lastimosamente eh, no es así en la mayoría de casos porque eh, a veces los, los teléfonos... Como, como la aplicación debe ser una aplicación estándar y universal, no solo hacer que la aplicación funcione en teléfonos de, de gama alta. En ese sentido, por eso es de que WhatsApp, eh, usted lo puede percibir, toma una foto y lo manda por WhatsApp, automáticamente WhatsApp le baja la, la resolución y manda en un, un formato cómodo, eh, de manejable esa, esa foto y, y se envía al, al usuario remoto. Igual pasa con el video, igual pasa con el audio. Entonces, eh, en ese escenario, WhatsApp es una, una aplicación un poco distinta en ese sentido, ¿verdad? Eh, quiere decir de que hay varios niveles de servicio en el caso cuando necesitamos transmitir multicast. Primero, deberíamos de entender que multicast es una aplicación, una, una solución que funciona sobre UDP. Eso significa que no hay una, una sesión como tal, sino que de alguna manera sin algún momento los paquetes se llegan a perder eh, no hay una retransmisión posiblemente ustedes pueden ver cómo, cómo muevo mis manos o cómo que sé, o me me muevo muy poco pero eh, pueden llegar a ver mi, mi mi movimiento robotizado eso no hay problema porque puede que las imágenes se vayan perdiendo pero lo importante y lo que le da calidad de servicio el, el sistema de zoom por ejemplo es a la voz no importa que no exista video, pero que el audio se mantenga es lo más importante. Ese sería, digamos, un, un método de transmisión, como por ejemplo el de máximo esfuerzo para la entrega de paquetes. También podríamos nosotros tener un sistema que evite la, la congestión, otro sistema que elimine los, los paquetes duplicados, siempre con una verificación de una secuencia, y también que exista la posibilidad de que eh, los paquetes en algún momento... Pueden llegar fuera de orden. Si llegan fuera de orden, que el sistema tenga la capacidad de poderlos reconstruir. Esa es, digamos, otra de, de las estrategias que utiliza eh, Multicast para poder eh, tener o mantener cierta calidad en su, en su transmisión y recepción. Multicast, muchos dicen que es una de las cosas más complicadas de trabajar y de configurar en los equipos para que se pueda transmitir aplicaciones en tiempo real. Y la verdad es que no, la verdad es que no, porque, eh, y, y, si lo, y los comandos se los voy a mostrar, es un solo comando, una línea de comando dentro de las interfaces y se acabó. Así de sencillo. No es aquello de que hay que subnetear y nada que ver. Es una cosa que es solo una línea de comandos y, y se acabó. Lo que sí es cierto es que existen varias formas para transmitir multicast, Existen varios protocolos, así como existen protocolos de enrutamiento, RIP, IGRP, BGP, etc. Igual, en multicast existen varios, varias opciones que existen para, para enrutar multicast. Para enrutar multicast podríamos utilizar OCPF Multicast. Hay un, hay un, o Multicast OCPF, así es como le, le llaman, M-O-C-P-F, CPF, ¿verdad? MOSP, Multicast OSPF. También existe un multicast utilizando BGP. Uh, y así existen varias opciones de las opciones más eh, más cómodas y mayormente aceptadas por el mundo de las telecomunicaciones es el PIN que ya vamos a hablar de él en, en un momento y diríamos es uno de los protocolos más utilizados ahora posiblemente hay ciertos proveedores como por ejemplo claro que utiliza Mosp verdad eh, multicast o SPF eso puede puede pasar ahora a lo que voy de que no necesariamente porque aquí en Guatemala funcione SPF y transmitan SPF en multicast sea el más utilizado, sino que tal vez es una aplicación que ellos probaron y les funcionó, ¿verdad? Muy bien. En el caso del direccionamiento IP, ¿se recuerdan ustedes que está la, el direccionamiento IP clase A, B, C, etcétera? Entonces, en el clase A, recuerde que son IPs donde en el primer octeto tenemos un número entre 0 y 127. Clase B. 128 a 191. Clase C, 192 a 223. Y ahí vienen las clases D. Las clases D son las direcciones IP múltiples. Si quieren, las apuntamos aquí. Van desde, desde 224 en el primer octeto hasta 239. Ese sería, digamos, el rango en donde se manejan las direcciones IP múltiples. Eh, si tenemos, por ejemplo, una computadora originando tráfico. Una cámara, una cámara o un, una, un servidor de video generando tráfico en unicast, la dirección origen va a ser una dirección IP si es interna, es de la red 10, o si es 170, 16, o 192, 168. En el caso de multicast, vea que también. Entonces, algo, algo importante: cuando se genere tráfico en multicast, la dirección IP origen nunca va a ser una dirección IP clase D. Lo que sí es cierto es que la dirección destino sí va a ser una clase D. ¿verdad? O sea, la clase, el IP origen puede ser clase A, B o C, nunca una clase D. ¿verdad? La edición de destino sí podría ser una clase D, o podría ser una clase A, B, C, incluso una clase D. ¿verdad? Y como ya vimos en la transmisión unicast versus multicast, pues ya vieron que uno de los grandes problemas de transmisiones en tiempo real con, con IPs únicas es que se sobresatura, sobrecarga. Eh, los enlaces y eso llega a generar algún tipo de pérdida de rendimiento en los equipos. Los equipos van a, a requerir más uso de CPU y memoria RAM para mantener ese nivel de tráfico sobrecargado que existe en nuestra infraestructura de red. En el escenario que tenemos aquí abajo, en este escenario, pues vea que vamos a, a tener un, un escenario en donde en ningún momento se están saturando los, eh, los enlaces. Lo que sí es cierto, se recuerdan ustedes en CCNA, creo que hablamos Hablamos, bueno, tal vez les hablaron a ustedes sobre la, eh, unicast, broadcast, multicast y enicast. En multicast, en material, lo que decía era que era un servicio bajo suscripción. ¿Qué quiere decir eso? Que los equipos receptores tienen que unirse a un grupo. Ese grupo es el famoso grupo multicast. Usted lo puede crear a su antojo, pero al final de cuentas, debe ser un, un, un grupo que lo defina una dirección IP multicast que esté dentro del rango de 224 a 239, ¿verdad? Ese sería, digamos, uno de los requisitos. Quiere decir que, que lo que busca, los que busca, digamos, un, por ejemplo, en el escenario de Unicast, lo que busca un protocolo de enrutamiento, que es? es hacer que el router X pueda encontrar la mejor ruta para la red destino. En cambio, en un equipo, en un equipo multicast, lo que busca un protocolo que enruta multicast, es hacer que el, el tráfico multicast abandone, abandone al, al emisor de esa transmisión. De qué forma, eso no importa, pero de que esa señal abandone el, el remitente de esa información es lo importante para, para, para multicast, sin importar cuántos receptores tenga. Ahora, eh, muchas personas dicen que el trabajo de multicast... En la configuración de los equipos, es eh, como en el mundo bizarro, como con, con el Batman malo o el, 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 el Superman malo, digamos, ¿verdad? El Superman bizarro o el Batman bizarro, creo que le llamaban en, el, en los cómics. Pasa lo mismo con multicast. En multicast, en lugar de armar la tabla de enrutamiento desde el router hacia afuera, lo que se busca es armar la ruta. Desde los equipos que están recibiendo la señal hasta el originatario de esa señal, hacia el remitente. Entonces, vea que es una cosa extraña porque no se arma de, del origen al final, sino se arma del final hacia el origen. Así es como se arma todo ese árbol de distribución de la transmisión de información en multicast. ¿verdad? Entonces, aquí perdón. es importante. Sí, perdón, adelante. Eso sería como que el router emisor. No sabe a quién le va a llegar los paquetes a menos de que haya un receptor que diga yo quiero. Así es. así es quiere decir de que yo estoy aquí generando una transmisión de, de voz hacia ustedes. Pero en ningún momento voy a saber quiénes son los receptores. Es más o menos eso. El, lo, los routers están como ciegos, sin saber quiénes son los receptores de esa, de esa transmisión. Obviamente aquí estamos en una videoconferencia, yo puedo verlo a usted y sé que, que usted está en la clase. En cambio, un router no. Un router solo hará lo posible para que la señal abandone al remitente y, 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 y con suerte llegará a algún, algún destinatario, siempre y cuando el destinatario esté unido al grupo multicast. Si no está unido al grupo multicast, no va a recibir la información. Una, una pregunta podría ser, mire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esta computadora Y, esta computadora Y, no está unida a la sesión, no está unida a la sesión multicast, pero aún así, dése cuenta que el mensaje va a llegarle. Eso es uno de los inconvenientes de, de multicast. Puede ser que la información llegue y la computadora Y no pueda abrir esa información. Entonces, al darse cuenta, este router de que no hay ningún... Eh, destinatario o ningún eh, equipo que esté registrado o, o si sí, registrado a ese grupo multicast, entonces el router lo que va a decir, ah, bueno, entonces a él ya no le tengo que enviar. Posteriormente va a pasar un tiempo en donde el router dice, bueno, voy a intentar enviarle de nuevo y así es como comienza a enviar de nuevo tráfico multicast. El router se da cuenta, se da cuenta que no hay ningún receptor, entonces deja de enviar tráfico multicast y así se mantienen enviando ya no enviando, enviando, ya no enviando, enviando, ya no enviando, tratando de, de ir conservando los niveles de ancho de banda estables. ¿verdad? Pero efectivamente así es, los routers no tienen ni idea quiénes son los, eh, los, eh, los destinatarios de esa información. ¿verdad? Quiere decir de que en el encabezado IPv4 nunca deberíamos de ver una dirección de contenida dentro de la dirección de origen. Eso es parte de, de, diríamos, de los, de los preceptos de una transmisión multicast. Eh, en el caso del direccionamiento, como les decía, quedamos que es una, un, una dirección clase D. Eso significa que va desde el rango de 224, habíamos dicho, hasta 239. En el primer octeto. ¿Qué más? Eh, y otra cosa que podemos nosotros apuntar aquí. Es que el grupo multicast o la dirección a la, a la, a la cual los, los usuarios están suscritos es una dirección que no va a aparecer en la tabla de enrutamiento. Si usted le da show ip route al router, esa dirección 2.24.1.1.1 eh, 224, nunca va a aparecer en esa tabla de enrutamiento. Por eso es de que sigue siendo un, un escenario un poco, un poco diferente al como nosotros hemos venido trabajando hasta el momento. Eh, los, los equipos van a armar ese, ese árbol de distribución que le decíamos hace un momento y eh, cabalmente así es como se le llama, un árbol multicast. El árbol multicast lo que describe es la ruta por donde pasan todos los paquetes desde el remitente hasta el destinatario de esa información. Ese, ese árbol o esos árboles o ramas multicast se van a construir en base a peticiones, peticiones que los destinatarios van a realizar hacia el grupo multicast. Quiere decir que una computadora va a unirse siempre y cuando exista un, un mensaje que, que, que haga un join hacia ese grupo multicast. Pueden haber una pregunta, ¿podrían haber más de un grupo multicast? Sí, sí, podrían haber más de un grupo multicast, no habría problema. En el caso, por ejemplo, de nuestros televisores, si tenemos una señal digital del proveedor, esos televisores, esos cajitas, son, son esas cajas receptoras, están unidas a un, grupo, a un grupo multicast nada más, no están unidas a dos, están unidas a, a un proveedor, ya sea Claro o Tigo, pero no es que estén al Claro y a Tigo, sino que están solo unidas a un, a un remitente de esa, de esa información, pero sí pueden haber varios, varios equipos transmitiendo esa misma información, ¿verdad? El direccionamiento, como dice por aquí, esta, esta filmina es importante, Vea que tenemos direcciones reservadas de la 224000 hasta la 22400255. Hay, hay direcciones que, por ejemplo, la 224001 apunta a todos los sistemas en la subred. Es una dirección IP local. La 224002 apunta a todos los routers en esta subred. Se recuerda de OCPF 224005. Es la dirección a donde los routers... Que no son routers designados, mandan su información. Se recuerda la 224006, que no aparece aquí, es la dirección IP multicast del router DR y BDR. ¿verdad? Está la 2240013, que es el protocolo Independent multicast, versión 2, todos los routers que corren PIM, el protocolo este de enrutamiento multicast que les decía hace un momento. Tenemos 2240022, que es el IGMP. Versión 3 para el trabajo de, de la transmisión de los grupos multicast. En el caso de IANA, IANA tiene también dirección reservadas. Ah, bueno, y otra cosa importante: cuando un router, por ejemplo, un router CPF, manda un paquete a la 224005, ¿verdad? Que es eh, un router que no es DR ni DR, el TTL es de 1. ¿Y eso por qué? Eso sirve para asegurarles a los routers que el paquete que enviaron no va a estar más allá de un salto solo puede estar en un router vecino. Por eso es que es TTL1. Si tuviera TTL5, ese mensaje puede brincar cinco saltos. En cambio, en cambio si tiene TTL1, es un mensaje directamente eh, transmitido hacia un vecino. Eh, otras direcciones, apartadas, es la 224010, 22401255. Ese sería el rango. También... Eh, eh, importante porque esa transmisión no es una transmisión necesariamente local y por eso es que el TTL puede ser mayor a uno. La 1. La 224011 es una dirección que va dirigida a NTP. La 2240132 y los routers generando trazas sobre ese árbol. Y también tenemos una dirección 2240178 para algún tráfico especializado dentro de la nube multicast. Así que hay direcciones reservadas. Reservadas para el tráfico multicast. Algunas no se llegarán a usar, pero por ahí, por ahí están, están reservadas. También eh, administrativamente, vea que hay eh, eh, direcciones que son privadas, como por ejemplo, este rango de la 239-30 hasta la 239-3 veces 255. Ese es como el RFC 1918, ¿verdad? Con direcciones IP ya sea clase A, clase B. O clase C, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esas? 192, 168, cualquier cosa, cualquier cosa. Ese es un rango interno, eh, desde las eh, 176.00 hasta las 172.16.31.255. Punto punto y desde aquí sería 10XXX, ¿verdad? Cualquier cosa. Ese sería el rango RFC 1918. Es exactamente lo mismo solo para direcciones eh, multicast. Quiere decir que usted podría montar una aplicación multicast local sin acceso al internet, por ejemplo, como lo que tenemos acá, como una dirección experimental. Podría poner usted su aplicación multicast generando tráfico multicast y con sus mismos equipos viendo si existe la retransmisión de esos paquetes y, y viendo cómo está el rendimiento de sus equipos, etcétera. Haciendo la prueba de un cliente, dos clientes, hasta llegar a mil clientes y ver cómo, cómo se desenvuelve su solución. Y aquí tenemos el, el rango de Source Specific Multicast verdad para poder definir direcciones específicas dentro del rango multicast. Para transmisores multicast, tenemos ahí el, el rango, el rango de esas, de esas transmisiones con sus direcciones IP. Eh, en el caso de la transmisión de una dirección IP, la dirección IP tiene que tener su eh, dirección de capa 2 coincidente. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, a eso se le llama un, hacer un mapping, totalmente como dice por aquí, que es el mapping. Un mapping en telecomunicaciones es como, como decir. Qué direcciones de, de este tipo corresponden a este, estas direcciones de este dos tipos. Eso se le llama hacer un mapeo. Relacionar dos, eh, dos cosas en el caso de telecom, telecomunicaciones serían dos direcciones, eh, en este caso, una capa 3 con una dirección capa 2. Por ejemplo, la dirección 239 25500 tiene su correspondiente dirección MAC, como la que tenemos acá. Y esa dirección, ¿de dónde vino? Entonces, si me permiten, voy a levantar el notepad y vamos a mostrarles de dónde vino esa dirección. En el caso de la dirección, de la dirección 239, sería 239.255.0.1. En binario corresponde a. Aquí sería 128 más, más 64, 192 más. Más 32, 224. 224 para 239 son 15. Entonces sería aquí 0 en 16. 4, 1. Ahí tenemos 239. 255 sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. 0 sería. Y 1 sería. Ahí está. Tenemos 239.255.0.1 en binario. Ahora, en el caso de una dirección MAC, perdón, una dirección, sí, una dirección MAC de capa 2. Una dirección de capa 2 tiene 48 bits. Entonces, aquí tenemos solo solo si se dan cuenta aquí tenemos solo 32. A partir de esta deberíamos nosotros de tener una dirección de 48 bits. Una dirección multicast siempre comienza con 01 00 5E esa sería, digamos, un, un. Para un switch, cuando, cuando un switch tiene que conmutar una dirección, un, un framing, un, hacia una dirección MAC destino 01005E, es una transmisión multicast. Entonces, el switch sabe que ese mensaje lo tiene, tiene que hacer un floating de ese mensaje hacia todos los puertos, excepto por el puerto donde entró ese mensaje. Tra, trata el mensaje como que se fuera un broadcast, a eso, a eso me refiero, ¿verdad? Muy bien. A continuación. Los últimos, los últimos 24 bits van a salir de, de la dirección que tenemos originalmente aquí arriba. Esa dirección IP. Entonces, si se da cuenta, tenemos eh, 00, 01. La dirección 0001 corresponde a esto que tenemos acá. Por ejemplo, el 1 el sería tres ceros y un 1. El 0 que tenemos aquí, cabalmente son cuatro ceros. Entonces, vea que ya tenemos ya tenemos esto que está acá ¿verdad? y a continuación <coughs> a continuación vamos a eh, colocar los ocho ceros que tenemos por aquí los ocho ceros que tenemos por aquí entonces aquí tenemos aquí tenemos cabalmente ah pero aquí me faltó algo mucha disculpen aquí me faltó 7. 7 f ahí está eso me faltó pues entonces tenemos eh, ya tenemos esto Ahora me falta esto. Esto está fácil porque probablemente si son dos ceros en hexadecimal, son estos cuatro ceros y estos cuatro ceros. Entonces vea que ya tenemos eh, los últimos dos octetos con su correspondiente dirección marca. Ahora, el 7F de dónde sale. El 7F sale de aquí. Lo que tenemos que hacer es pasar esta, este, este segundo octeto. A hexadecimal. Ese segundo octeto en hexadecimal sería sería eh, F. En este caso serían 1, 1, 1, 1. Eso es F. Y el 7 sería, sería, eh, sería 0, 1, 1, 1. Ahí está. Entonces, eh, eso equivale al segundo octeto. Ese segundo octeto lo tenemos por acá. Ahora, algo que debe usted apuntar es que, vamos a ver, aquí tenemos 4 bits, aquí tenemos 4 bits, aquí van 8 bits, más otros 8, ya van 16, más otros 8, ya van 24. El bit vigésimo quinto siempre es 0 en multicast, porque si nosotros copiamos el segundo octeto, deberíamos de tener FF. Pero en este caso es 7F, porque como este bit siempre es en cero, por eso es que tenemos un 7 y una F, ¿de acuerdo? Entonces vea que tenemos cabalmente los tres últimos octetos con su correspondiente 24 bits dentro de la dirección MAC. Y así es como podemos nosotros derivar una dirección MAC a partir de una dirección IP. El primer octeto definitivamente no se utiliza. El 239 en este caso no se usó, pero si sí usamos el 255, el 0 y el 1, ¿verdad? Bueno. Como ya se dieron cuenta, puede que exista un problema. Vea el problema que existe. Muchas direcciones, como por ejemplo, estas, estas direcciones. Vea que todas estas direcciones, todos estos rangos de direcciones, tienen una dirección IP, perdón, una dirección MAC, que es esta. Entonces, eso puede pasar. Puede pasar que exista un overlapping, como se le llama. Muchas direcciones IPs que van a generar una sola MAC Eso puede llegar a pasar. Eso es un problema que existe en multicast. Y todavía en este momento del tiempo de nuestra vida terrenal, no hay una solución. Pero, pero ahí va. Pero por ahí va. Muy bien. ¿Estamos, estamos bien hasta el momento? Vamos bien. Qué bueno. Eh, aquí tenemos un, uh, ya el escenario en donde cómo es que multicast envía todo su, su flujo de información. El flujo de información se puede detectar prácticamente por dos componentes. El, el componente debería de ser la dirección IP a la cual se está dirigiendo ese mensaje. Y si se da cuenta usted, esa dirección es una dirección en donde el primer octeto nos dice que es una dirección IP multicast. De ese cuenta que si, por ejemplo una, una dirección IP clase A a ver pongamos bueno, tal, vez, tal vez no lo hemos, no hemos hecho la conciencia de, de ver eso pero vea, si tenemos una dirección IP clase A en el primer octeto donde tenemos 8 bits aquí vamos a tener un, un octeto ¿cuál es el patrón que nos indica que es una clase A? recuerde que una clase A es un número que va entre 0 ¿cuánto? y 127 ¿Sí es verdad Quiere decir que en esta, en, este, en esta casilla siempre hay un cero. Lo ve. En esa casilla siempre hay un cero en una clase A. Ahora miremos una clase B. En una clase B, ¿cuál es el patrón que usted identifica? En una clase B, ¿cuál es el patrón que usted identifica con una dirección IP dentro del rango clase B? Recuerde que una clase B va desde 128. A 100, 191. A ver, a ver, ¿cuál es el patrón que usted identifica ahí en una clase B? A fuerzas, este señor siempre es 1. A fuerzas. Y este de la derecha, a fuerzas, este es 0. Porque si estuviera encendido, fuera 192. ¿Lo ve? Entonces, ese es el patrón de una clase B. Ya vimos el patrón de una clase A. Miremos el, el patrón de una clase C. A ver si usted me lo dicta. ¿Cuál es el patrón de una clase C? Solo por si no se recordara, una clase C va desde 192 hasta cuánto? 223, ¿verdad? ¿no? 223. ¿Cuál es el patrón de una clase de una clase C? 1, 1, 0. ¿Cómo dice? 1, 1, 0. 1, 1, 0, muy bien. 192 significa que a fuerzas estos dos están encendidos. No hay otra opción. Y eh, ahora, 223 en binario. Me las llevo de que puedo calcular la hora en la que estamos en binario, pero ¿usted cree que siempre será este 0? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será ese siempre cero en una clase C? Sí va, muy bien, perfecto, gracias. Pero uso calculadora, Freddy, ¿no? Me tardé un ratito ahí para sumar el 30. Ah, espero que no haya usado calculadora, Freddy. Bueno, muy bien, tienen toda la razón. Entonces vea que el primero es 0, en una clase B es 1, 0, en una clase C es 1, 1, 0, muy bien. Y en una clase D, en una clase D, la ponemos aquí, ¿cuál sería el patrón? El patrón de una clase D va a ser tres unos y un 0 ese es el patrón de una clase D pongámoslo de una vez sería 1 1 1 y un 0 y así es como un switch o un router en este caso pueden detectar si es un tráfico multicast de acuerdo por medio de ese patrón verificando únicamente 4 bits estos cuatro acá y esos cuatro nos dice que es un, una transmisión multicast verdad muy bien otro de los indicios que utiliza el router es la dirección, la dirección IP origen. Entonces, si hay una combinación, vea, si hay una combinación de una dirección IP única con una dirección multicast, sin duda es una transmisión multicast. ¿verdad? O sea, este sería uno de los indicios más fuertes que existen. ¿verdad? La versión de, de, de la, del protocolo de señalización que existe hoy en día es la versión 3. Diríamos que es la versión moderna de IGMP. Y GMP es una solución que, que nos sirve para poder generar esa, esa transmisión de información sobre multicast. Eh, actualmente los equipos eh, por default corren la versión 2, no la versión 3. La versión 3, a menos que usted, que usted la active, pero, pero dése cuenta que la versión 3 está funcionando desde hace más de 15 años. ¿verdad? No es un protocolo moderno, pero por alguna razón que desconocemos, no, no está por default en los equipos, pero ni modo, ¿verdad? En la membresía del, del, de los equipos que van a ser parte del grupo multicast, vea que tenemos eh, el, el, el paquete, el formato, el paquete de esa petición de membresía, en donde tenemos el, la información del grupo, del grupo o del número de los grupos que a los cuales ese usuario pertenecerá. Eh, nos aparecerá información acerca del grupo, del registro del grupo, nos aparecerá el tipo, el tipo de, de, de los registros de, de inclusión o de exclusión para los diferentes grupos multicast, los orígenes que tenemos de, ese, de, de, de esa transmisión multicast, como les decía, no puede ser solo una sola, sino que puede ser varias varias varios orígenes de la transmisión y eh, información acerca de la dirección ip origen también va incluida dentro de ese paquete de membresía. Eh, tenemos el paquete de consulta de consulta multicast y aquí tenemos ese, ese ejemplito para su información. ahí está para que usted pueda tener el registro de los diferentes eh, campos que están incluidos dentro de entre ese mensaje multicast. en el caso de la, de la del escenario en donde una computadora se va a unir a ese grupo multicast, la computadora lo que hace es mandar un, un mensaje join. Ese mensaje join tiene que enviar dos cosas: tiene que enviar el grupo multicast al cual se va a, a unir, que en este caso sería una dirección multicast. En el ejemplo anterior, usamos la 224.1.1.1, 224 y la dirección origen, que en este caso podría ser una dirección IP unicast, ¿verdad? En el caso del router se puede utilizar el comando de diagnóstico show ip y gmp group. Se le pone la dirección multicast en donde ese usuario se ha, se ha, ha hecho el join o la, la unión y le ponemos detail y aparece la información del grupo. Nos aparece información acerca del de tiempo desde de cuando el usuario ha sido involucrado al grupo. Nos da información acerca de la máquina origen que ha, eh, se ha, eh, ha unido al grupo multicast, ¿verdad? Entonces vea que ahí tenemos información acerca del grupo. El grupo lo tenemos por acá y aquí tenemos la dirección única de esa computadora que está generando, o ese equipo que está generando el tráfico, el tráfico multicast. Podría ser una cámara, podría ser una computadora, un servidor de video, ¿verdad? Eh, y aquí tenemos también el, el escenario en donde los equipos continuamente están generando el, el, un, un mensaje en donde se mantienen unidos a ese grupo a ese grupo multicast por medio de su, eh, de su petición manteniendo esa membresía entonces a, a cada cierto tiempo los, los equipos se van, van generando ese mensaje para hacerle saber a los al servidor de transmisión que siguen unidos a ese grupo multicast hay todavía personas o usuarios recibiendo esa información también existe el mensaje donde un usuario puede retirarse, puede retirar, autorretirar su membresía, en donde un usuario manda un mensaje para que le den de baja. Entonces, el servidor lo que hará es eh, mandar un mensaje en donde le, como un acuse de recibo, en donde le informa que efectivamente fue dado de baja. Y desde ese momento, el usuario ya no puede pertenecer al grupo multicast. Quiere decir de que esa. Esa, esa, ese mantenimiento del, del estado en el cual las computadoras están unidas al grupo multicast es una relación de que puede ser de uno a uno o de uno a muchos desde de, el remitente de la información hacia el destinatario de ese, de ese servicio. Eh, quiere decir de que en el caso cuando necesitemos enviar ese tráfico multicast deberíamos de tener alguna solución, como le decía, de enrutamiento. Esa solución de enrutamiento en el caso de una transmisión únicas eh, se da en base a, eh, a los saltos que existan de por medio entre la máquina de origen y la máquina de destino. Cada uno de los routers representa un salto y ese salto funciona para que cada uno de los routers vecinos funcione como gateway para poder llegar a una red de destino. Eso sería una transmisión de ese cuenta unicast desde el origen hacia el destino. En el caso de, la, de, de, de multicast, es una transmisión que se da en reversa, como bien aparece por acá. Se da en reversa. Quiere decir que usted podría montar su servidor de, de transmisión multicast, pero realmente quien genera el árbol de transmisión o de distribución de esa información multicast se genera desde las máquinas que van a recibir. Lo que pasa es de que tiene, tiene su razón de ser. Pareciera que no, pero tiene su razón de ser. Imagínense que yo monte en mi máquina, perdón, en mi casa una máquina que esté generando una transmisión de, de un videoblog, podría ser, ¿verdad? Un, un, una transmisión de, de, de charlas, un blog de charlas en vivo todos los días a, a cierta hora. Entonces puedo poner mi servidor a mandar información, ¿de acuerdo? Pero dése cuenta que el el que recibe la información podrían ser, si fuera un éxito exagerado, todos los habitantes del planeta Tierra con internet podrían sintonizar mi canal. Quiere decir de que si, si bajo ese entendido yo tendría que mandar mi información a todos los routers del planeta Tierra. Pero vea entonces que si mi, mi canal es tan malo que tal vez solo mis familiares lo van a ver, <laughs> entonces de balde es que yo esté haciendo la transmisión a todos los routers del mundo. Ese es el escenario cabalmente que, 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 que menciona Multicast. Entonces, Multicast dice, no, en lugar de mandarlo a todos, mejor voy a buscar desde quien quiera recibir la información, que busque el árbol de, de transmisión, perdón, el árbol de distribución hacia el que envía la transmisión. Entonces, digamos que los convenzo a ustedes tres, entonces solo desde su casa se va a generar una ruta hacia mi casa y se acabó. ¿Y para qué invadir todos los routes del planeta Tierra? ¿Lo ven? Entonces, si tiene su razón de ser, para que no se invada, pues redes en donde realmente no se necesite mandar información, pues no se envía, así de sencillo. Y por eso es de que funciona en reversa. Por eso es que muchos dicen que el mundo multicast está al revés. Así es como dice. ¿verdad? Pero pero es cuestión de, de punto de vista. Pero creo que, que si le hayamos la razón de ser. Vemos al final de cuentas que no es una tecnología alienígena, sino es una tecnología que, que, que funciona en beneficio de nosotros, en este caso. ¿verdad? Muy bien. Eh, eh, Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos con, con esta charla de multicast? ¿Algún comentario? A ver. Vamos, vamos bien, Freddy. Qué bueno. Vamos bien, bueno, entonces, eh, a continuación, pues el material lo que en esta presentación lo que busca es que. Eh, entendamos que existe una, una forma de, de manejar multicast desde un originatario del mensaje o una fuente de información específica. Entonces nosotros podríamos definir una infraestructura en donde va a quedar muy claro quién es el, el origen de la información, quién va a ser la fuente de información y quién va a ser el grupo multicast del cual vamos a, a crear. Por eso es que existe una, una metodología ¿verdad? cuando nosotros eh, hacemos una infraestructura multicast en donde vamos a identificar por medio de esta estructura ese comaje, así es como se le llama normalmente, que sería el, el origen, el source, coma, el grupo. En este caso vamos a definir el source como una dirección unicast y el grupo como una dirección multicast. Vea entonces que estamos creando un, un, un grupo multicast en base a una fuente de información y así es como normalmente se utiliza el escenario cuando tenemos un, un, un cliente previamente establecido. Eh, en el caso de la transmisión de, de la información multicast, habíamos, desde el principio de la charla, habíamos quedado que lo, que lo que arma multicast es un árbol, un árbol de distribución. Es un conjunto, ¿qué le digo?, de ramas, de hojas, que co convergen todas ellas hacia una sola raíz, esa raíz debería de ser el, el, la fuente de información, el servidor donde tenemos la cámara generando ese video o no sé, tal vez ese, esa estación de radio que está generando ese audio eh, y lleva a, a generar lo que se, se le llama normalmente el reverse path forwarding, por eso es que se le llama RPF. El reverse path forwarding se le llama así porque ya vimos que el árbol de spanning tree se arma desde el receptor hasta la fuente de información. Es una, una construcción revés de árbol. O sea que el árbol no nace en la raíz, sino nace en las hojas, si se dan cuenta. Nace en, la, en, las, en, las, en las ramas. Y por eso es que se le llama RPF o el Reverse Path Forwarding. Ese es el árbol que se crea en, 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 en multicast. Entonces aquí tenemos un, un ejemplito de multicast Routing and Forwarding en donde tenemos. El origen de la información es el equipo con dirección únicas 2222 y se está creando el grupo 232.1.1.1. Quiere decir que en el orden de las cosas debería de aparecer 2222 y por último le ponemos coma y el grupo sería 232.232.1.1.1. Ese sería el, el, el origen previamente establecido en la transmisión de información multicast. Quiere decir que todos los, los que intenten unirse, unirse a, a, este, a esta fuente de información deberían de tener muy claro la dirección multicast a la cual se van a, a registrar. Quiere decir que nosotros como receptores vamos a generar un join sobre ese grupo donde estamos utilizando dos parámetros, la dirección IP origen únicas y la dirección IP multicast para podernos unirnos a ese grupo. El router registra esa entrada hacia el grupo multicast y lo que hace el router es construir y cabalmente el reverse path forwarding hacia la dirección 2222 quiere decir que la dirección unicast origen se vuelve una dirección unicast destino cuando los equipos receptores quieren buscar quieren buscar al equipo fuente y continuamente van buscando la, la ruta hacia el, el, la fuente de información cuando hay en la fuente de información se genera cabalmente el árbol y la recepción y la, y la confirmación de esa unión al grupo multicast te se cuenta que no necesariamente solo un receptor puede haber sino pueden haber varios receptores y los receptores pueden estar uniéndose al grupo multicast y, y siendo parte de esa, de esa transmisión más o menos como lo que podría ser eh, el escenario de esta videoconferencia varios usuarios unidos hacia un grupo multicast recibiendo esta, esta videoconferencia y aquí tenemos el el display del comando diagnóstico show IP en route 232111, que es un reflejo del reverse path forward, ni si se da cuenta usted, en donde se va armando la ruta desde las ramas hacia la raíz, no de la raíz hacia las ramas. ¿verdad? ¿Por qué? Porque vea, solo voy a regresar a una filmina. ¿Qué pasa si se armara la ruta al revés? Entonces, el, el router receptor, el router receptor de, de, del. De la fuente de información, tendría que crear las rutas hacia todas las ramas. Y eso en un proveedor de servicios es imposible, porque imagínense que hubieran, no sé, unos 500 mil clientes, tendrían que generarse rutas hacia las 500 mil ramas. Eso no, no, no necesariamente, si solo un cliente va a ver, si solo un cliente hay, si solo hay un cliente, no se necesitan crear todas esas ramas. Espero que, que esté clara esa, esa, esa parte, ¿verdad? Muy bien. Y eh, a esto que, que estamos viendo se le llama Source Specific Multicast, que es, diríamos, el escenario tradicional. El cálculo del Reverse Path Forwarding funciona de esta manera. El equipo, por ejemplo, R1, vea que esta computadora está uniéndose, está generando un join al grupo multicast. Pero este router eh, vea que tiene dos rutas: la ruta de la izquierda y tiene la ruta de la derecha. Entonces, en ese, en ese caso, ambas rutas tienen el mismo costo. Algo que no puede darse en multicast por si quiere apuntar, no se puede dar el balance de cargas porque no va a hacer que una ruta sea más rápida que otra y lleguen primero los paquetes eh, en fuera de orden, lleguen los paquetes en, fuera, en un orden distinto. Por eso es de que eh, debería de existir una precedencia sobre la, los paquetes que se van a enviar. En este caso posiblemente se prefiera el Ethernet 0 en lugar del Ethernet 1. Entonces solo se va a unir con el, la rama de la izquierda y no con la rama de la derecha. Si los dos, las dos rutas hacia la máquina de origen tienen el mismo costo, eh, quien gana la precedencia para el armado de esa ruta, de esa rama sobre el árbol, es la dirección IP más alta local, ya sea de la interfase Ethernet 1 o de la interfase Ethernet 0. La dirección más alta es la dirección IP que tiene la precedencia para armar el árbol. En este caso, la Ethernet 1 se asume que tiene una IP más alta. Por eso es que se utilizó esa, ¿verdad? Si tuviéramos, por ejemplo, a la computadora R2, pues ahí es obvio, ahí es obvio que está más, más eh, digamos, más cerca la ruta sobre, sobre D, el router C, que el router A, para llegar a la máquina de origen, ¿verdad? Pero eh, interesante, porque desde R1 sí hay dos rutas, que no necesariamente una es más corta que otra. Y cabalmente aquí tenemos ese, ese comentario, en donde Ethernet 0 y Ethernet 1, vea que ambos tienen... Una, una, un, un costo igual. En este caso se va a preferir Ethernet 1 porque Ethernet 1 tiene una dirección P mayor. ¿verdad? Así que el árbol se armará desde, por la derecha y no por la izquierda. Muy bien. Eso sería, digamos, un, un, escenario, un escenario cuando una computadora quiere unirse a un grupo multicast. Eh, comandos, comandos para habilitar multicast en cada router. El comando es IP multicast routing, solo así. Solo así. Y si queremos nosotros habilitar eh, el, el modo de trabajo, tenemos dos modos. De hecho, tenemos el modo Sparse y tenemos el modo Dense. Tenemos dos modos para trabajar. De los dos modos, se prefiere este, el modo, de, sparse, perdón, el modo sparse. Es un modo en donde en todas las interfaces solo debemos de colocar este comando y se acabó. Y los routers automáticamente comienzan a generar. Ese, ese traslado de información. Podríamos nosotros necesitar habilitar dentro de la lista de control de acceso la posibilidad de que se pueda fluir información sobre un, un, un grupo multicast, una dirección IP multicast específica, por si estamos bloqueando IPs o bloqueando tráfico, deberíamos de permitir tráfico multicast. ¿verdad? También, si queremos un DNS, la, el permiso para la. la el, el mapeo de direcciones multicast sobre eh, nombres de dominio, podemos necesitar habilitar el mapeo de DMS también. ¿Verdad? Muy bien. Así que eh, esos serían los dos, eh, el escenario. Ahora, yo les decía que hay dos modos. Está el modo Sparse y está el modo Dense. Tenemos los dos modos. Bueno, de hecho son tres modos. Está el modo... Eh, generalizado se le llama también el modo generalizado y el modo exclusivo. Tenemos dos modos, sparse y dense. Y también está el modo sparse dense, eh, eh, que, donde se trabajan ambos. El primero, el dense, lo que busca es que todos los routers del dominio eh, corran multicast y sean y sean, eh, sean parte de ese árbol multicast. Entonces, ese, ese modo es un modo que no se recomienda, porque imagínese todos los routes de Claro o de Tigo corriendo multicast se van a sobrecargar. Y como les decía, tal vez no hay clientes que necesiten ese servicio y para qué tener todos los routes corriendo multicast. Pero, pero también, como diríamos, hay una doble moral, porque imagínense que usted esté administrando los equipos de Claro y me dice: Mire, pero yo no sé cuándo en mi casa vamos a necesitar multicast entonces como yo no sé, mejor le activo un multicast y se acabó, podría ser entonces muchos parten de, de esa premisa montando el modo denso en todos los routers de la infraestructura de, de un proveedor, pero eso sería sobrecargar el tráfico porque estaría generando tráfico multicast en, en lugares donde no se necesita, pero, pero puede llegar a pasar por eso el modo denso no se recomienda, ahora si estamos dentro de una empresa el modo denso no hay ningún problema porque posiblemente seamos pocos, existan pocos routers dentro de esa infraestructura de red, ¿verdad? Y, y, y tal vez si tienen la capacidad para transmitir información. El modo sparse lo que busca es que solo los routers que sean parte de los, del grupo multicast formen parte de ese árbol de distribución. Entonces vea que es un modo no intrusivo, es un modo, diríamos, más relajado en el caso del armado de, esa, de ese árbol de distribución. En el modo Sparse Dense, es un modo en donde en el momento cuando falle uno, está el otro, el otro eh, como backup, más o menos para eso funciona. Para eso funciona el, el, el tercer modo, ¿verdad? Muy bien. Eh, en este caso, tenemos el ejemplo de un DNS, en donde una computadora está haciendo un lookup sobre un, un grupo multicast. Entonces, esa computadora va a hacer uso de una dirección multicast para poder verificar cuál es el el, 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 la fuente de información. La fuente de información la tenemos por aquí arriba, en donde, donde tenemos eh, la dirección IP origen y tenemos el grupo multicast al cual los equipos se van a unir. Quiere decir de que los equipos estarán utilizando como dirección IP origen una dirección IP multicast y podrían estar utilizando una dirección IP traducida para ese DNS. Entonces, a veces necesitamos no esconder, esconder esta dirección IP real, ¿verdad? O no necesitamos nosotros mostrar esa IP real, sino la estamos enmascarando en una dirección IP nateada, podría ser un escenario, ¿verdad? En el caso de, de multicast, hasta ahorita, en, en general, podría ser un, un, una forma de transmisión un poco confusa, como bien dice la presentación, pero media vez... Entendamos la aplicación y la forma de trabajar es, eh, diríamos, la forma en que nosotros podemos entender cómo funciona Multicast. Y, y hacer un cuenta que debido a, a todas estas interioridades que tiene Multicast, muchas personas dicen Multicast es lo más complejo del mundo para poder trabajar en, en networking, pero no necesariamente. Ya les dije un solo comando en el modo configuración global y un solo comando en las interfaces y automáticamente los routers comienzan a intercambiar información de multicast. ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Eh, ah, sí, pues y, y algo que, que funciona en multicast es una transmisión de muchos a muchos, de uno a muchos, pues ya vieron, eso es lo, la transmisión tradicional. ¿verdad? Antes de continuar, quisiera mostrarles, quisiera mostrarles, por ejemplo, este primer laboratorio. El laboratorio en donde tienen la implementación del Dense Mode. ¿verdad? Vamos a ver el Dense Mode. Aquí tenemos el modo denso. Entonces, vea que tenemos aquí eh, esta topología. Esta topología les podría recomendar armarla en el, en el Cisco Modeling Lab para eh, probar este primer modo, que es el modo, el modo denso. En este modo denso se asume que R1, R2 y R3. Ellos tres van a formar parte, aunque no sea necesario, de esa, de esa nube, de, perdón, de esa, ese árbol de distribución de, de multicast. Voy a preguntar algo, Freddy, ¿no? Uh -huh. Ah, perdón. Como había activado su micrófono, pensé que tenía alguna consulta okay. Entonces, sí. vea, vea que los routers, aquí tenemos la configuración básica de los routers con sus direcciones IPs, eh, algo normal. Y más abajo, vea que, ah, bueno, y los, los switches con sus respectivas VLANs y bueno. Automáticamente, como recuerde, que si usted monta un IGRP o monta un SPF, o si se recuerda cuando monta usted un RIP versión 2, automáticamente los equipos comienzan a, a reportarse entre los vecinos utilizando multicast. ¿Se recuerda eso? Vale. Por ejemplo, en un SPF la 224005 y 224006, y así con IGRP y con RIP. Bueno. Entonces vea que un router no necesariamente tiene que estar. Una configuración especial para transmitir multicast porque un router puede recibir multicast en cualquier momento, ¿de acuerdo? Pero no puede unirse a un grupo multicast automáticamente, eso sí no lo puede hacer. Usted tiene que hacer el escenario de la unión al grupo multicast. Muy bien, aquí tenemos el ejemplo donde se está montando eIGRP y eIGRP está generando, está generando paquetes multicast. Vea que en, en este escenario, en este laboratorio, el switch número uno está generando tráfico multicast. Aquí el, el switch está generando tráfico hacia la dirección 232.323232. Entonces, esa dirección es una dirección que corresponde a un, a, un, a un grupo, a un grupo multicast. A continuación, lo que tenemos que hacer en los routers como paso número uno, habilitar el enrutamiento multicast con el comando IP multicast routing, como cuando activan IPv6, IPv6 Unicast routing. ¿verdad? A continuación, le decimos al router en todas sus interfaces que trabaje el Dense Mode y solo así. Y se acabó. No hay que hacer nada más. Dos comandos, habilitar multicast en rotamiento multicast y habilitar el Dense Mode. Una pregunta podría ser, mire, si yo no activo en rotamiento multicast, ¿cómo es que los routers en IGRP se pueden comunicar? O en OSPF o en RIP versión 2 si trabajan multicast. Lo que pasa es que recuerde que la transmisión multicast entre ellos tiene TTL1, como ya hemos dicho hace un momento. Si tiene TTL1, la transmisión es únicamente adyacente, pero no es enrutado hacia un tercer salto o un segundo salto. Para que la transmisión multicast pueda ir más allá de un equipo vecino, tiene que activar el enrutamiento multicast. Vale, ¿verdad? Y aquí es con donde se activa el Dense Mode. ¿verdad? Entonces todos los routers van a estar. Eh, generando esa transmisión de enrutamiento y por eso es de que en la segunda prueba que genera, donde generamos paquetes desde el switch número uno vea que la transmisión es exitosa. En la primera tal vez no, pero en la segunda sí. Y en esa segunda vea que ya tenemos respuesta desde un equipo que ha sido unido a un grupo multicast. Y así de sencillo podemos nosotros ver información de, de, de transmisión, transmisión multicast. No necesariamente tenemos que tener una cámara o un canal de video o señal de audio para, para ver cómo funciona multicast. Vea que aquí tenemos, tenemos el show IPM Route, donde tenemos la, la tabla de enrutamiento multicast, en donde tenemos el origen de la información, ¿verdad? Y tenemos el grupo multicast. Lo interesante aquí es que... El router automáticamente, como está en dense Mode, significa que el router automáticamente se va a unir a todos los originatarios de información que estén unidos a ese grupo multicast. Esto lo hace automático. El router a la hora de activar el dense mode. Y bueno, entonces vea que ese laboratorio realmente es un laboratorio bonito porque no, 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 no nos hace caer en la cuenta de que el modo denso pues, se puede implementar con, con un comando nada más. Así de sencillo. ¿verdad? En el caso del Sparse Mode, pues es la misma cosa. Este, este, este laboratorio es un laboratorio con la misma topología y cada uno de los laboratorios espera que usted parta con la configuración del laboratorio anterior. Comienza con su laboratorio número uno, ah no, el, el, excepto el uno. Comienza con el segundo laboratorio, pasa al tercero y al cuarto. El tercero espera que usted tenga la configuración del segundo. El cuarto espera que usted tenga la configuración del tercero, ¿verdad? Como dice por aquí, comience desde el segundo laboratorio. ¿verdad? Y aquí tenemos configuraciones adicionales con loopback, y que Y aquí más abajo activamos el modo sparse. Si no estoy mal, ¿Dónde está. Más abajo, aquí hacemos una prueba de un ping hacia una dirección multicast, ¿verdad? Y le decimos que envíe cuántos paquetes. 100 paquetes. Y aquí tenemos el tiempo de respuesta de cada uno de esos paquetes, ¿verdad? Eh, la tabla de enrutamiento y ¿qué más? Más abajo es donde activamos el modo. Aquí está. Vea que vamos a activar Sparse Mode, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el modo Sparse Mode. ¿verdad? Y eh, en lugar de poner Dense Mode, se le pone Sparse Mode y se acabó. O sea, aquí, aquí se asume que tenemos el enrutamiento eh, multicast, ¿verdad? Se asume que tenemos ya el enrutamiento multicast corriendo del laboratorio anterior. Tenemos una tabla de vecinos. Aquí podemos ver la tabla de vecinos, ¿verdad? Pero vea que en vecinos en multicast. ¿verdad? Esa tabla de vecinos, el display, es en base a direcciones únicas, no en direcciones multicast, ¿verdad? Pero es una tabla de vecinos eh, multicast. Muy bien. El último laboratorio, vea que eh, es un es laboratorio donde une los dos modos, el Sparse Dense. ¿verdad? Como le decía, es un escenario en donde podemos nosotros tener alta disponibilidad por si los equipos. En, en, lo que pasa es que en este laboratorio los equipos deben de unirse a un rendezvous point, de acuerdo. Ese rendezvous point usted lo puede armar de forma estática. Usted puede decir al, al equipo, mira el punto de anclaje para la transmisión. ¿Se recuerda usted de, de Spanning Tree, en donde creamos un root bridge y ese root bridge para la VLAN 1, concentrado, por ahí pasaba todo el tráfico de la VLAN 1. Pasa lo mismo con rendezvous Point. El rendezvous Point es un punto en donde va a pasar tráfico forzosamente de, de ese grupo multicast. ¿verdad? Entonces imagínese que sea un router en donde nos conecte a un sistema autónomo de BGP, a uno de Clar, a uno de, de, de OCPF, y, y tenemos un punto de convergencia en nuestra infraestructura red. Ese señor debería ser el rendezvous point, ¿verdad? Pero entonces tenemos varias opciones. Podríamos nosotros decirle a los equipos, mira, manualmente, este es el rendezvous point, ¿verdad? Pero nosotros también podríamos decirle al equipo, mira, eh, autobusca el rendezvous point. Entonces los, los equipos mirarán entre ellos cuál es el el equipo más adecuado para hacer rendimientos, ¿verdad? En este escenario se da el, el ¿cómo se le llama? La paradoja del huevo o la gallina, donde está la, la duda eterna, mucha, que qué fue primero, si el huevo o la gallina. Bueno, pasa lo mismo acá, porque usted me dice ¿qué tiene que ver eso con multicas? Vea, lo que pasa es de que para buscar para buscar el render point se utiliza multicast. Pero quiere decir de que si se busca el render point es porque todavía no ha hecho convergencia. No, no, no tenemos el árbol de distribución multicast. Pero aún así se utiliza multicast para ver el, el, ese render point, Entonces, vea, es una cosa rara. ¿va? Se, usa, se utiliza multicast para hacer que funcione multicast. Oh, chica ¿cómo así? Por eso es que existe dense mode. Y es, eh, perdón, el, el modo sparse dense. Primero, Funciona en DENSE, pero ya cuando se armó y se, se, se encontró el rendibus point que los equipos eligieron, en ese momento se pasa a trabajar en Sparse. Por eso es que funciona Sparse DENSE, primero en DENSE y después en Sparse automático. ¿Verdad? Así es como, como funciona Multicast en el caso de, de esos tres modos de trabajo. Eh, sin duda, el escenario que se recomienda es el escenario, es el escenario de, eh, de Sparse, ¿verdad? No el dense, no el dense. Ahora, si, si nosotros quisiéramos que los equipos autoeligieran el, el Rendezvous Point, que, que, que de hecho no hemos llegado a eso en la presentación, pues la recomendación sería, sería eh, el Sparse Dense, ¿verdad? Para que comiencen dense y después migre a un Sparse. Aunque eh, eso... Eh, incluso en términos prácticos, la, el, el mismo Cisco no recomienda, porque en el momento de la convergencia puede llegar a sobrecargarse los equipos. Porque recuerde que además de, del trabajo de enrutamiento, nosotros estamos transmitiendo voz sobre IP, video sobre IP, datos sobre IP y los tres en convergencia, ¿verdad? Voz, video y datos sobre IP juntos en una sola transmisión como lo que tenemos en esta videoconferencia. Entonces eso puede llegar a saturar aún más la infraestructura real. ¿verdad? Así que eh, en ese sentido, por eso es de que eh, el modo sparse es el, el que realmente se, se recomienda. Muy bien. Por la hora que tenemos, no quisiera llegar a comenzar a, a trabajar el tema de multicast bidireccional. Entonces, porque nos podríamos quedar a medias. Y recuerde que, que el tema de multicast sí lo tenemos que platicar. Y, y, y como, le, como le dije desde un principio, tenemos que desmenuzar, desmenuzarlo para poder entenderlo. No, no, es, no es de recitar las presentaciones, sino que es de entender cómo funciona multicast. Hasta ahora, ¿cree que vamos logrando el, el, el cometido de entender cómo funciona multicast? Sí, ¿Vamos bien? Sí, sí, súper bien. Ahora, buenísimo, claro, buenísimo, sí. buenísimo, Freddy, Excelente. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, yo les invitaría, eh, yo sé que son laboratorios opcionales, pero si tiene usted. Un tiempito disponible para poder realizar estos laboratorios de verdad señores son laboratorios que no cualquier persona en este mundo terrenal tiene acceso a hacer laboratorios de multicast así que siéntase como, como elegido por, por tener acceso a, a laboratorios que ya se dio cuenta que en la nueva versión de SSNP no existen, estos laboratorios que le pongo aquí son laboratorios que hacíamos hace 10 años pero son laboratorios que, que, que es la base para lo que tenemos nosotros en la televisión cuando recibimos video eh, digital. Cuando usted recibe sus mensajitos ahí de Compre ahora o tiene ahora acreditado en su tarjeta una oferta, cosas como esas, ¿verdad? Para eso es que funciona Multicast. Y poco a poco la tecnología va haciendo convergencia a estas aplicaciones en tiempo real y, y muchas de las aplicaciones, aunque no, no percibamos. De inteligencia artificial funcionan también con multicast. Recuerde que su teléfono tiene activado el micrófono las 24 horas, y en el momento cuando usted comienza a, a repetir, no sé, quiero, quiero una hamburguesa, quiero una hamburguesa, quiero una hamburguesa, pues entonces su celular por ahí va a mandar un mensaje donde dice eso, tiene una oferta de hamburguesas el día de hoy, me imagino que le ha pasado alguna vez. Y todo eso funciona en multicast también. Señores, muchas gracias, muy amables, y con eso estaríamos terminando hoy en la tarde. Eh, voy a grabar la lista de asistencia para que no tengan pena, y bueno, nos volvemos a escuchar el viernes primero de dos, terminando la charla del capítulo 13 con Multicast. Les deseo feliz tarde, que la pasen bien, nos vemos, se cuidan, por favor. Gracias, gracias. Feliz que la pasen bien, nos vemos.